confesionario de Stephanie Valenzuela. Stephanie Valenzuela, porque la conocemos perfectamente bien y sabemos que cuando está sola puede decir realmente cualquier cosa. Así es. Y al parecer hay algo muy importante que ella tenía que decir y lo dijo en el confesionario. Sí, pero ven primero, Chisu, rapidito, porque hay una cosa que queríamos comentar definitivamente. Es algo que nos viene causando molestia a nivel canal, a nivel producción nacional, a nivel programa, a nivel programas en general. Y es lo siguiente. Yo tengo acá en la mesa, en esta mesa que tenemos acá, tenemos un grupo de diarios. Son la mayoría de los periódicos que ustedes pueden encontrar en cualquier kiosco a nivel nacional. Lo que es lo que es lamentable en realidad es que todos estos diarios no sepan aprovechar los 2 millones de fanáticos que tiene Combate. ¿Y por qué lo digo? Porque en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses en general, Combate desapareció de las páginas de espectáculos de estos diarios. Y lo digo que es lamentable porque la cantidad de seguidores, a pesar de otras informaciones que se vierten en distintos otros medios de comunicación, es muy grande. La fanaticada de Combate es una fanaticada muy noble, muy fiel y sólida, que se ha venido forjando durante los últimos años. Y creo que antes que nada merece muchísimo respeto, y creo que el respeto no se está viendo reflejado en ninguno de estos diarios, y es más que obvio, ¿no? Además, porque no se desinforma, simplemente se deja de informar. Solamente para explicarle a quienes nos ven, obviamente, quería comentarles lo siguiente. Combate en el horario compite directamente con el programa de Frecuencia Latina Titanes. El programa va de 6 a 8. Esto es Guerra, va de 7 a 9. Con quienes nosotros competimos directamente es con el Canal 2. Gracias a Dios, Combate, siendo pionero y estando bastante tiempo en la televisión y aguantando y soportando embates que tienen que ver con programas nuevos, con salidas, con diferentes cosas, permanece todavía en los corazones de todos los peruanos. De todos los peruanos, de los niños, de las niñas, de las familias del Perú. Y lo que nos molesta un poquito es que, y lo repito, hemos desaparecido por completo de todos los diarios. Ustedes, si quieren encontrar una noticia sobre Combate, aquí no la van a encontrar. Porque definitivamente para ellos, nosotros, parece no ser interesante. Definitivamente para ellos, esas 2 millones de personas que son seguidores de un programa como Combate, dirigido para toda la familia, y que fue el primero, o si se han olvidado, porque a veces hay personas que se olvidan, somos los primeros, tiene 2 millones de personas que lo siguen diariamente. 2.400.000 personas en el Twitter constantemente durante la emisión del programa. 200.000 personas discutiendo sobre temas durante el programa. Somos un programa que, aunque no lo crean, en uno de estos diarios, donde no aparecemos nunca, hemos salido considerados por tercer año consecutivo como el mejor programa del Perú. Sin embargo, eso parece que no nos da derecho ahora a estar en la... La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Eso imagino que nunca lo sabremos, o alguien nos lo explicará en algún momento. En realidad esto es a manera de consejo. Yo se lo digo de todo corazón. Si ustedes quieren, digamos, mejorar el nivel de ventas, coloquen a Combate. Tiene 2 millones de fanáticos en el Facebook. Tiene una legión de seguidores muy fiel y muy apasionada también, que vive en la competencia, que entretiene de manera sana a niños, a niñas, a familias completas, madres, abuelitas, porque ese es el público de Combate. El público de Combate es un público familiar, es un público que se sienta durante las tardes a disfrutar de un momento en familia. Porque lo que ustedes pueden vivir aquí en Combate es un contenido totalmente blanco y libre de cualquier tipo de problema. Es competencia. Hay vivencias, hay problemas, hay discusiones, pero que definitivamente son parte esencial de este programa. Pero siempre con honestidad, obviamente, y con una verdad en la mano. Diciendo todo esto, lo único que quiero es que ustedes, señores de los diarios, consideren a Combate como un buen contenido en cuanto a información. Porque definitivamente Combate ha sido el pionero en cuanto a realities de competencia se refiere en el Perú. Por si, repito, alguien se le ha olvidado. Nosotros siempre nos hemos manejado y nos vamos a manejar con muchísimo respeto para con la competencia. De repente, si lo que está necesitando uno de los diarios es que nosotros hagamos algún comentario negativo con respecto a otras personas, para poder salir en un diario,
No es que tampoco me llame mucho la atención salir, ni mucho menos, pero si lo que necesitan es que hablemos mal de alguien o mostremos algo negativo, bueno, jamás lo vamos a hacer. Esa es nuestra forma de pensar, así nos hemos manejado durante toda nuestra carrera. Jamás lo vamos a hacer. Pero bueno, sería bonito que de vez en cuando saquen algo de combate. No sé, sería lindo. Recuerden, son 2 millones de personas, y son 2 millones de personas que le gustaría ver noticias sobre su programa favorito también en estos diarios. Con todo el respeto del mundo y con todo el cariño, muchísimas gracias a toda la gente que se dio el trabajo de escucharnos estos 5 minutos que escapan un poquito de lo que normalmente hacemos en combate, que es divertirnos. Habiendo dicho eso, gracias, muchas gracias a los 2 millones de fanáticos en el Facebook. Ahora sí, mi querido Pipe, vamos a continuar porque esto es combate y combate es competencia.